Documentalista. Mi novia murió. Tuvo un accidente de coche. Mi madre me despertó en la mañana siguiente para decírmelo. La noticia me llegó de manera extraña. Por unos instantes me quedé paralizado, en shock. Mi mente se detuvo por unos momentos hasta que finalmente comencé a asimilar la noticia. Lloré durante horas. Empecé a llorar porque mi chica se había ido. Pero sobre todo, lloraba inconsolablemente porque nuestras últimas palabras habían sido duras. Sí, habíamos peleado por teléfono. El funeral fue horrible. Solo miré su cuerpo. Demasiado maquillaje me hacía enfermar. Más tarde esa noche me encontré abrazando mi almohada, incapaz de dormir. Busqué a tientas mi teléfono en la oscuridad y leí nuestra última conversación. Entonces, le escribí un nuevo mensaje. Le dije: "Lo siento mucho, Catalina. Te amaré para siempre". Le di a enviar y finalmente me quedé dormido. Sin embargo, al poco rato, me desperté con el zumbido de mi celular. Miré la hora y era la 1:49 de la madrugada. Era un mensaje de Catalina. El mensaje decía: "Para siempre". "¿Quién tiene su teléfono?", me preguntaba. Me enfadé al instante y puse: "¿Quién es?". "Soy yo, Catalina". Estaba tan enojado que las lágrimas empezaron a brotar en mis ojos. "Quien quiera que sea, por favor, para ya. Soy yo, lo prometo. Te lo demostraré. Pregúntame algo que solo yo sabría". Procedí a interrogarla pregunta tras pregunta. El sol había salido antes de que me convenciera, pero sin duda era ella. Dijo que no podía decirme dónde estaba, pero que era increíble y que era feliz. Dijo que hablar conmigo iba contra las reglas, pero que no podía evitarlo. Eso me hizo sonreír. Dijo que no podía llamar, pero que continuaría enviándome mensajes de texto siempre que pudiera. Durante meses conversamos a través de mensajes de texto, generalmente a altas horas de la noche. La mayoría de las veces nos acordamos de los viejos tiempos. Se negó a compartir detalles sobre su nueva vida. No quería entrometerme. Estaba feliz de leer sus mensajes. Pero entonces, un día me dijo que debería volver a salir con alguien. Le dije que no y empezamos a discutir. Ella me dijo: "No creo que debamos enviarnos más mensajes de texto". "¿Pero de qué estás hablando? Esta fue una mala idea. Lo siento mucho", escribió. "No, espera, lo siento. No puedo perderte otra vez. Te quiero", me dijo. Y finalmente escribió: "Adiós". Le envié mensajes de texto todos los días durante semanas rogándole que me respondiera. Pronto, me encontré en las garras de la depresión. La había perdido de nuevo. Una noche desperté de un sueño que tenía con Catalina y me encontré solo en mi cama. Mi habitación estaba fría y oscura. Había dejado la ventana abierta. Tomé mi teléfono para comprobar la hora y era la 1:49 de la mañana. Pero no había mensajes. Había estado llorando toda la noche. Escuché un leve ruido de arrastre que venía del interior del armario frente a mi cama. Miré hacia arriba y ahí estaba ella. Emergió lentamente detrás de mis camisas y chaquetas colgadas, empujándolas a un lado. Incluso en la oscuridad, sus delicados rasgos eran inconfundibles. Su oscuro y ondulado cabello se balanceaba mientras caminaba lentamente hacia mí. Me quedé sorprendido. "Catalina", susurré. Mi corazón latía con fuerza, pero ella no decía ninguna palabra.
me miró a los ojos con una sonrisa lateral en su hermosa cara. La luz de la luna entrando por mi ventana hizo que su pálida piel brillara. De repente, mi teléfono vibró en mi cama y volteé a verlo de reojo. Era un mensaje de texto de Catalina. ¿Pero cómo? La miré y ella no decía nada. Abrí el mensaje de texto y lo que leí me estremeció por completo. El mensaje decía: me descubrieron. Corre. Aparté la vista de mi celular y levanté lentamente la mirada hacia el frente y... Yo soy el documentalista y esto fue Chat. Saludos especiales para Sandor Giro, PSN, Carmen Mancilla, Albert Orfiuco, José H, Noel Hernández, Karen Jiménez, Laura Torres, Liam Hernández, Alison Michelle Vázquez Rivera, Luisito Rey, Carmen Mancilla, Eduardo Alonso Angulo Yepis, Luis T. O, Alexander Hernández, Ricardo Martín, Narciso Acuña, Juan Manuel Revelo Tapia y... Yesinel. Gracias y hasta la próxima.